Ayer tuve una reunión muy importante de casi 3 horas con el canciller del presidente Gustavo Petro, el canciller de Colombia, Álvaro Leiva. Estuvimos conversando largamente sobre esta cumbre internacional que el presidente Petro ha convocado para el próximo 25 de abril en Bogotá. Yo le manifesté todo el apoyo de Venezuela para que esa cumbre permita dinamizar y reanimar toda la lucha de nuestro país por lograr el respeto a nuestra soberanía, el respeto a nuestra independencia y el levantamiento definitivo de todas las medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela, sobre la base de lo que nosotros siempre hemos buscado, el diálogo político, un diálogo soberano, un diálogo permanente entre todos los sectores políticos, sociales, económicos de Venezuela, un diálogo en paz, un diálogo para superar los problemas de los venezolanos y sobre todo, para pasar la página de este periodo tortuoso de persecución económica, financiera, de medidas coercitivas unilaterales, de sanciones, pasar la página de este tiempo de sanciones y persecución económica y bloqueo contra Venezuela. Bueno, ahí está lo que ha dicho el jefe de Estado el día de ayer en el marco de su programa. Ha destacado, ¿no?, este tema que tiene que ver con Colombia. Vamos a revisar porque también se ha emitido una nota oficial por parte de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. Acá está y vamos a darle lectura de manera íntegra. Dice así: el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reconoce los esfuerzos del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, al convocar la denominada Conferencia Internacional sobre el Proceso Político de Venezuela, a la cual se han invitado 19 países de la comunidad internacional y se celebrará en Bogotá el próximo 21 de abril de 2023, en la cual se abordarán estrategias y compromisos para favorecer el diálogo político entre los venezolanos, respetando los principios de autodeterminación y soberanía de nuestro país. Venezuela manifiesta a la comunidad internacional que solo se podrá avanzar en el diálogo político entre venezolanos una vez que se haya anulado todas las medidas coercitivas unilaterales aplicadas a nuestro país, las cuales son contrarias al derecho internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que regulan las relaciones pacíficas entre los estados, tal y como ha sancionado recientemente el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El gobierno bolivariano reitera al pueblo venezolano y a la comunidad internacional la disposición firme de avanzar en el logro de acuerdos concretos con todos los sectores políticos de nuestro país, los cuales suponen reforzar los avances en materia social y económica que se han materializado en los últimos años y que le ha permitido a nuestro pueblo retomar la ruta de la prosperidad, aún y a pesar de la recurrente agresión externa a través de las ilegales sanciones y bloqueos económicos y financieros. Caracas, 17 de abril de 2023, este es el comunicado que de manera íntegra ha emitido la República Bolivariana de Venezuela. Nos vamos a la mesa principal porque está Egma con nuestro invitado para abordar esta materia. Así es, ya estamos con Jean-Pierre Araya, él es internacionalista y vamos a tocar este tema tan importante. Tiene que ver con la geopolítica internacional y cómo Venezuela se sigue posicionando en el mundo y de qué manera países hermanos, aliados y amigos tratan de buscar las maneras de tratar de eliminar este tema de las sanciones que tanto han impactado negativamente en contra de Venezuela. Uno de los puntos en lo que hacía referencia el presidente de la República el día de ayer era esto: pasar la página de este tiempo de sanciones. Ha sido como una premisa principal, es decir, estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos al entendimiento, pero que se quiten y que se vayan las sanciones. ¿Cómo está, profe? Gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Miren, claro, principalmente esta conferencia que se está planteando desde Colombia viene a dar un salto con respecto a todos los esfuerzos de diálogo que se han realizado. Desde que comenzó la política de sanciones, el principal interés del gobierno venezolano ha sido el levantamiento de las sanciones, que son un obstáculo importante para el desarrollo de políticas públicas. O sea, durante algún momento se expresó que el 90% de los ingresos de la República habían sido recortados como consecuencia de las sanciones.
Eso tuvo y ha tenido un impacto en el desarrollo económico de la nación que es visible, que ha causado muchos problemas a los venezolanos, pero también esa política de sanciones se ha convertido en un problema para la región. ¿Por qué? Porque al Estados Unidos negar la posibilidad de comercio de Venezuela con el resto del mundo y con nuestros socios principales, que son nuestros vecinos, también se ha convertido en un problema para esos países. La estrategia que se estaba teniendo era que Estados Unidos, a través de sus agentes, que eran la oposición venezolana, que no estaban actuando a interés propio, sino como agentes de los Estados Unidos, no tenían la capacidad para negociar sanciones. Porque las sanciones no las puso la oposición. Las sanciones las ponen los Estados Unidos y una negociación con la oposición para negociar sanciones sencillamente iba a ser infructuosa porque no están en base a sus propios intereses. Por primera vez tenemos un escenario de sanciones donde van a participar los Estados Unidos. Aquí sí hay un espacio posible para negociar sanciones. Por supuesto que tendrá que haber una negociación. En una negociación hay concesiones. Hay, yo hago algo, tú haces algo. Hay un proceso de construcción de confianza que esperemos que dé resultados positivos para todos los venezolanos. Y uno se pregunta, ¿habrán posiciones que puedan reconciliarse de alguna manera? Ayer veíamos, por ejemplo, este señor Guaidó, él decía que él no veía positivo o que no veía que la posibilidad que se levanten estas sanciones. Por su parte, el gobierno de Venezuela ha dicho simplemente nosotros... para sentarnos, digamos, para avanzar en un proceso de diálogo a profundidad, necesitamos que se levanten las sanciones. ¿Cuál sería el vaso comunicante, tomando en cuenta que ahora hay interlocutores, como el caso de Petro? Venía, había estado muy activo el caso de México con el presidente López Obrador. Claro, fíjate una cosa, tú estás mencionando el caso de Guaidó. Guaidó formó parte de una estrategia norteamericana de ejercer presión que no funcionó, no se logró presionar al gobierno, no se logró hacer el cambio de gobierno, no se logró hacer para lo que estaba planteada su estrategia. Esa estrategia que fue planteada por el presidente Trump no funcionó. Él dice que no ve eso porque lo que él no ve es su papel allí. Él tenía cierto poder como vocero del gobierno norteamericano, como agente del gobierno norteamericano, ya no está. Al iniciarse un espacio donde es posible conciliar las posiciones entre el gobierno venezolano y el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto que hay espacio. Y esta reunión no sale de la nada. Ya nosotros sabemos que durante todo el año 2022 hubo acercamientos entre funcionarios del gobierno de Biden y el gobierno de Venezuela. Han habido algunos productos como la licencia que se le da a Chevron para permitir la explotación de petróleo venezolano, que ha permitido algunos ingresos. Esos son pasos que se dan en la construcción de confianza y de ambas partes se considera que ya hay condiciones para sentarse. Y además hay otros países que también se ven afectados de este problema y están apostando por la solución. Ahora bien, profe, yo quiero que usted y todos los televidentes escuchemos las palabras que ha emitido el presidente Gustavo Petro en función pues a esta reunión. Se ha pronunciado el día de ayer. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Realizar una cumbre una semana prácticamente en Bogotá de cancilleres europeos del gobierno de los Estados Unidos, de muchos gobiernos de Latinoamérica, en pos de destrabar las negociaciones que realiza Venezuela, Estados Unidos y México y Noruega, con un objetivo: el que no haya sanciones, el que haya mucha más democracia, cero sanciones, es el objetivo de la conferencia en Bogotá. Cero sanciones, yo creo que es como la principal petición, ¿no?, que se está pidiendo allí, tomando en consideración también, profe, lo que usted destaca, que es la necesidad que tiene también los bloques de América Latina de que cesen las sanciones de Venezuela porque de una u otra manera perjudican, ¿no?, el tema económico con los países hermanos, con los países que están alrededor. Claro, y es que precisamente surge desde Colombia, o sea, tradicionalmente el segundo socio comercial tanto de Colombia como de Venezuela han sido respectivamente Colombia y Venezuela. Cuando tú tienes a uno de tus principales socios imposible de realizar transacciones con el mundo, tú te vas a estar afectando. O sea, Venezuela es el principal mercado de productos manufactureros colombianos, ¿no? O sea,
Ellos, en términos de cifras, ellos exportan principalmente a Colombia flores y café, pero todo lo que es ropa, todo lo que genera y produce empleo dentro de Colombia, tiene como destino Venezuela, entre sus principales destinos. Entonces eso está afectando a la economía colombiana, eso está afectando a la población colombiana y el gobierno colombiano tiene un interés legítimo en que se destrabe todo esto en un cambio de estrategia. Hace 3 años, la estrategia de los países del continente fue aislar a Venezuela. Y eso nos trajo unas consecuencias que conocemos, que nos trajo, y la idea es salir de ese círculo vicioso en el que nos metimos. Pero ahora bien, ¿qué expectativas puede haber? Petro, el presidente Petro decía, bueno, la presencia de cancilleres de Europa, hablaba de México, y por cierto, Petro está en los Estados Unidos. Se ha hablado mucho acerca de que él en esta presencia en los Estados Unidos puede hablar con el presidente Biden y quizás abrir un canal de comunicación. ¿Ve usted viable que a partir de esto se pueda ir levantando progresivamente las sanciones? Hay que, por cierto, recordar que el presidente Macron, en una visita que hacía el jefe de Estado a una cumbre internacional, también habló de la posibilidad, ¿no?, de abrirse al proceso de diálogo. Mira, Venezuela es un país que no es poco importante en el escenario geopolítico internacional. Estos países tienen esta política o tuvieron esta política contra Venezuela porque algún interés tienen contra Venezuela. No, lo que afecta al interés venezolano es el ejercicio de las sanciones. Estas figuras, los cancilleres europeos o el secretario de Estado, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, tienen la capacidad de acuerdos que puedan cumplir. O sea, que después los cumplan o no los cumplan, vamos a hacer ese proceso de producción de confianza. Al menos se ve distinto, porque ya este diálogo es directamente con el gobierno de Estados Unidos. Exacto. Y no como el caso de México, exacto, que era con un sector del G4, ¿no? Claro, entonces esta gente, estos cancilleres, estos gobiernos pueden cumplir esos acuerdos. Si Estados Unidos se compromete a desbloquear fondos o a entregar o a liberar las sanciones, tienen la capacidad de hacerlo. En el caso anterior, cuando se habló de los 33.200 millones de dólares que se iban a desbloquear, en realidad la oposición no tenía la capacidad de decidir sobre ese dinero porque eso es un dinero que está bajo la administración norteamericana. Ellos lo desbloqueaban si los norteamericanos conseguían condiciones que les convinieran. Estos acuerdos sí existe la posibilidad de que sean cumplidos por ambas partes. Por supuesto, lo que cabe esperar es que primero tengamos pequeños avances de lo que hagamos, un proceso de construcción de confianza. Primero avanzamos un poquito por acá, yo respondo un poquito por acá, hasta que ya logremos una normalización completa de las relaciones, porque además esto abre una gran agenda. O sea, nosotros tenemos comercio con la Unión Europea, nosotros tenemos comercio con Sudamérica, nosotros tenemos comercio con Estados Unidos y tenemos el acceso a las finanzas. Hay una cantidad de activos de la República que están en el exterior. Nosotros tenemos socios dentro del continente que nos deben dinero. Y aún queriendo pagar, no han podido cancelar debido a las sanciones. Entonces, hay varios aspectos en los que en una negociación multilateral podemos empezar a destrabar todas estas cosas en las que necesitamos avanzar. Profe, son 19 países que, según lo ha comentado el propio presidente Gustavo Petro, van a estar aquí participando en lo que va a ser esta conferencia internacional. El presidente no solamente se pronunció el día de ayer a través de su programa con Maduro Más, sino también lo ha hecho a través de su cuenta en la red social Twitter hablando sobre este tema. Vamos a ver qué ha destacado el presidente. Fíjense, todo el apoyo de Venezuela para que la cumbre internacional convocada por el presidente Gustavo Petro tenga un éxito rotundo. Los países de América Latina, del Caribe, de Europa y África en apoyo a nuestro país por el fortalecimiento de la paz y el respeto a nuestra soberanía. Ahora bien, le pregunto en función a este mensaje que ha publicado el presidente. Fíjense, los países de América Latina, del Caribe, Europa y África en apoyo a nuestro país por el fortalecimiento de la paz y el respeto a nuestra soberanía. ¿Qué lectura tiene esto entonces para el ámbito internacional? Estamos viendo aquí 19 países que se abrieron y están dispuestos a sentarse, a ser intermediarios en este proceso de diálogo y de cese de sanciones para Venezuela. ¿Qué, claro, lectura tiene esto en el ámbito internacional? ¿Cómo se vería esto? Tiene una lectura importante en el ámbito internacional porque es lo que te decía antes. O sea, Venezuela es un país que su importancia en el escenario internacional no es poca. Nosotros somos un proveedor energético, nosotros somos una ruta marítima, nosotros somos una ruta aérea que afecta, o sea, la situación de bloqueo, de aislamiento que le quieren plantear a Venezuela, afecta el desarrollo del comercio internacional y de las relaciones internacionales. Y en muchos otros aspectos, estos países
tienen el interés legítimo de apoyar a que Venezuela supere esas dificultades. Porque superando esas dificultades, Venezuela podemos ya empezar a desarrollar estrategias conjuntas, podemos desarrollar elementos de avance, podemos conversar acerca de muchos temas que no existía un espacio de conversación. O sea, la política de aislamiento a la que fue sometida a Venezuela desde el año 2019 no generó impacto únicamente para Venezuela. Y Venezuela siempre ha tenido este interés, solo que ahora vamos a tener el espacio de hacerlo. Y el hecho de que tantos países hayan hecho es muestra de eso, es muestra de que no es poca cosa lo que hacemos. Pues, o sea, no, lo que el futuro de Venezuela o el futuro de los próximos años del mundo pasan por Venezuela. Sí. Profe, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el internacionalista Jean-Pierre Anaya, evaluando, ¿no?, analizando este tema que tiene que ver con esta cumbre que ha convocado el presidente Petro, con el beneplácito también del presidente de la República, Nicolás Maduro, en el marco del respeto y a la soberanía y a la autodeterminación. Vamos a dar un tema al aire que tiene que ver con que si, por ejemplo, lo que tiene que ver con la elección presidencial del año 2024 tiene que ver con este tema. Quizás le pregunto, eso nos lo va a responder a la pausa. Pausa, ya venimos, en esa parte. Estamos de vuelta en su programa Café en la Mañana, conversando con el internacionalista Jean-Pierre Anaya, y le dejaba una pregunta al aire a propósito de esta conferencia que ha convocado Colombia y su presidente Gustavo Petro para el tema de Venezuela. Y es que quizás dentro de ese debate, y le pregunto si usted lo considera así, está el tema relacionado con el tema de elecciones del próximo 2024 y esas condiciones que ha solicitado sectores de extrema derecha, condiciones que siempre han existido, pero bueno, ellos lo siguen planteando. Claro, fíjate tú, el principal tema de esta conferencia tendría que centrarse en lo que es las acciones de política exterior, cómo van a ser las relaciones de Venezuela con Estados Unidos y los países miembros. Estos países no creo que aceptarían un condicionamiento sobre las elecciones en sus países, ¿no? El tema de las elecciones sí debería ser un tema que se hable ya en el diálogo entre los diferentes partidos políticos, entre las diferentes organizaciones que hacen vida en Venezuela, ¿no? No. Claro, porque además sería incidir en el tema de la soberanía. Exactamente. Entonces no creo que sería potable o vendible la organización de unas elecciones como consecuencia de una negociación internacional, ¿no? Yo creo que sí. Claro, eso sí entra dentro de los temas que tendríamos que hablar con la oposición, porque ya nos corresponde a nosotros organizarnos para hacerlo. Es algo más terrenal, algo más de acá. Es más lo de nosotros. Claro, y ahí sí lo que se tendría que poner en negociación sí serían los intereses y las observaciones de cada una de las partes con respecto a eso. Ahora, tenemos un antecedente. En el antecedente de 2018, cuando las elecciones se adelantan como producto de unas negociaciones con la oposición al final decide en buena parte no participar, ¿no? Entonces, por eso, ellos piden fecha de elecciones y después cuando viene la fecha dicen que no quieren participar. Claro, por eso, ya tenemos un antecedente de 2018 en el que se acordó y participó y se acordó, bueno, vamos a adelantarlas por la situación y tal, y el día la mayoría de los partidos políticos decidieron no participar y ellos todavía están reclamando esas elecciones. Bueno, ese como es otro que, tema. ¿Ves? Pero es un tema que nos corresponde a nosotros, ¿no? Tiene que ver con un tema de diálogo. Y es un tema que diálogo interno, que es precisamente lo que está planteando el presidente. O sea, previo al levantamiento de sanciones, o sea, si estos países quieren que haya un diálogo interno, pues para que haya un diálogo interno necesitamos levantar las sanciones. Y a partir de allí ya hablamos los otros temas, que tenemos que hablar entre nosotros, entre venezolanos. Bien, profe, hablando de la geopolítica mundial y cómo Venezuela se sigue posicionando en el mundo de manera positiva, el día de hoy llega a Venezuela Sergei Lavrov. Algo muy importante, un punto muy importante, porque se sigue estrechando estos lazos de integración, de hermandad y de cooperación con nuestros hermanos de Rusia. Vamos a ver qué ha dicho el presidente de la República en función a esto. Mañana lo vamos a tener aquí en Venezuela, en importantes reuniones, el canciller Lavrov. Importantes reuniones con la Cancillería venezolana, nuestro canciller Iván Gil. Importantes reuniones con nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, amiga personal de Sergei Lavrov durante muchos años. Y
lo voy a recibir acá en el Palacio Presidencial de Miraflores para pasar revista a todos los temas de la cooperación Rusia-Venezuela, de la presencia de Rusia en América Latina y el Caribe para bien de nuestra región, de la geopolítica mundial. Vamos a pasar revista y a conversar. Ajá, profe, la presencia de Rusia en América Latina, lo destaca el presidente, hoy llega a Venezuela y se va a reunir con el primer mandatario nacional. ¿Qué lectura tiene eso también para el ámbito internacional? Bueno, eso es la presencia de Rusia, que es un país que por sus propias condiciones económicas y geográficas y políticas está llamado a ser uno de los ejes de la geopolítica mundial en el futuro. Bueno, que nunca lo ha dejado de ser, solo que de los 90, producto del desmoronamiento de la Unión Soviética, Rusia pasó por un proceso de reconstrucción que hoy vuelve a la escena internacional, y existen mucha de esa relación que está desafiando la hegemonía del mundo unipolar que tuvimos hasta ahora, ¿no? Rusia tiene muchos temas que hablar en América Latina, ¿no? Con todo este tema también de las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales planteadas desde los Estados Unidos, ha afectado mucho a América Latina, ¿no? Rusia se comportó, por decir un ejemplo, es el principal proveedor de abonos y productos agroquímicos, que eso ha tenido que ver con todo el tema del aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial en los países productores. Los productores de Argentina, de Brasil, de Bolivia se han visto como los insumos que necesitan para la agricultura han aumentado de precio producto de las sanciones que se han planteado contra Rusia. Entonces, Rusia sí tiene que venir a plantear soluciones a estos problemas que se han hecho como consecuencia del manejo unipolar del mundo, ¿no? Y parte de esa solución ha pasado por Venezuela, que fue uno de los primeros países donde se establecieron relaciones con Rusia, y por eso la importancia que tiene esta reunión que se va a dar a partir de mañana. Por cierto que son dos países que también están sancionados, ¿no? Recientemente Rusia y Venezuela también han sido afectadas por estas sanciones que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos. Las expectativas, ¿no? Viene el canciller, obviamente siguiendo la orientación del presidente Vladimir Putin, viene de Brasil, visita Venezuela y va a Cuba también, en momentos cuando también Estados Unidos ha criticado, ¿no?, una supuesta influencia de China y Rusia sobre América Latina. ¿Qué interés tiene sobre todo estos países para Rusia, ¿no?, en esta contraposición con la política hegemónica de Estados Unidos? Claro, pero es que Estados Unidos ha considerado todo el continente americano como su propio espacio indiscutible. De hecho, el único desafío que alguna vez se le presentó en términos geopolíticos a Estados Unidos en el continente fue Cuba en el 59, más adelante Nicaragua en los años 70 y 80, y Venezuela a principios del siglo XXI. De resto, más nadie había discutido ese liderazgo. Hoy que el liderazgo estadounidense ya se encuentra más en retroceso, La amenaza que ellos perciben es mucho mayor. Entonces, sí vamos a esperar algún tipo de respuesta por parte de los Estados Unidos a esta visita, ¿no? Y hay bastantes temas. Está el tema de comercio, como tú estás diciendo. Está el tema de las sanciones. Una de las respuestas rusas a las sanciones ha sido el sistema de comunicación de pagos alternativo al SWIFT, del cual se habló la semana pasada en China, que tiene además el apoyo de Brasil. Por eso su primera parada es Brasil, porque Brasil, por el tamaño de su economía, va a tener capacidad de tener influencia para que ese sistema de pagos funcione. Y ese sistema, tú necesitas una cantidad de economías grandes, como Brasil, como Rusia, como China, como India, para que funcione y los otros países puedan tener beneficios de ese intercambio. Entonces, ahí hay varios temas, tanto geopolítico, como militar, como económico, como comercial, que van en beneficio de crear esta nueva arquitectura que desafía la hegemonía unipolar. Profe, con la llegada del presidente de Brasil, Lula da Silva, a la presidencia, ¿hay un cambio geopolítico en América Latina, por ejemplo, con la intención o en el interés, y por ejemplo también de Gustavo Petro, del interés de Rusia en seguir mirando, teniendo la vista hacia acá, no solamente con su único aliado antes que era Venezuela? ¿De pronto se abre ese abanico allí?
Claro, se abren esas posibilidades porque, el interés de, o la orientación de los intereses nacionales que le da el presidente Lula es mucho más abierto a la construcción de este mundo multipolar, por los propios intereses, con los propios intereses de Brasil, pero no solo eso, sino que veníamos de un gobierno brasilero como el de Bolsonaro, que en realidad retrocedió en muchos aspectos en los que incluso dentro de gobiernos de derecha brasilera se había avanzado. O sea, Brasil pasó de ser un país independiente, desde incluso con la derecha, a ser una colonia norteamericana. Profe, denme un chancecito allí porque tenemos que irnos rápidamente a la Asamblea Nacional. Ahí está Mariana Mata Dugarte con información importante de interés a esta hora. Mariana, ¿cómo estás? Buen día, adelante, te escuchamos.